puede ser que cambie el gobierno y se cambie esta persona porque las personas, inclusive, como hablamos ayer, son personas de confianza. O sea, es un cargo técnico, pero de confianza. O sea, que depende del gobierno y estas personas pues, se cambian por otras y tal. No es algo estrictamente técnico, ¿no? Nos llamó también la atención las injerencias políticas. Hay un tema que ahí se demuestra que no es técnico. Que nos dicen ayer en el Ministerio de Madrid que, por favor, llevemos con calma, tengamos cuidado en lo que le decimos a la prensa porque no es bueno generar ruido. Entonces, nos llama la atención de cómo puede un departamento técnico decirle al alcalde de Orense, oiga, cuidado con las declaraciones que hace. Es realmente para alucinar, ¿no? Realmente para alucinar. Y esto tiene que ver, obviamente, con la conexión de aquí, del socialismo de Orense, que está intentando, pues, torpedear todo y meter mano en eso, porque es totalmente inadmisible que el alcalde de Orense vaya a hablar al Ministerio de Fomento con unas personas que suponen que tienen una labor técnica y que le digan, oiga, me gustaría que nos declaremos a la prensa, nos dijeran estas cosas, ¿no? O sea, es realmente alucinante.